Una niña de 12 años ha muerto en Bayona por un posible caso de meningitis. La menor permanecía ingresada en el Hospital Seral de Vigo desde el sábado, y hoy desgraciadamente ha fallecido. La Consellería de Sanidad de informaba esta mañana de que la niña estaba en estado de muerte cerebral, pero a eso de las 2 de la tarde emitían un nuevo parte en el que informaban de la muerte. Todavía faltan por completar todos los estudios para definir la variante exacta de la meningitis que atacó a la menor, y al igual que el alcalde de Bayona, el ser la mayor tranquilidad a los padres, ya que hasta el momento es un caso aislado. Eso sí, por precaución, ha activado el protocolo que obliga al sistema de vigilancia epidemiológica. Se está aplicando el tratamiento profiláctico a varias personas, tanto a la familia de la menor como a sus compañeros de aula, a algunos profesores del colegio y a otros escolares con los que estuvo en contacto directo durante los últimos diez días. También se ha avisado a los pediatras de la comarca de Ovalmiñor, como marca el protocolo. El colegio de Belesar, donde la menor estudiaba sexto, de primaria funcionó hoy con absoluta normalidad. Hay que tener en cuenta que el viernes pasado la niña participó en una excursión. El último caso de meningitis en el área de Vigo, que no está relacionado con este, fue el pasado mes de enero en el Colegio García Barbón. Tres niños resultaron ingresados en el hospital, pero todos recibieron el alta posteriormente.